Joto era visitador médico y un día decidió que quería viajar, pero no quería viajar, quería dar la vuelta al mundo. Lo hizo dos veces y en moto. Estuvo viajando 10 años, dos meses y 19 días en una moto que hoy está en un museo en Los Ángeles. ¿Te imaginas todo lo que conoció? Escuchalo contándolo. Es que hay un poeta inglés que se llama Dylan Thomas que un día empieza una, un poema diciendo: Tenía 40 libras para toda mi vida. Vos tenías 300 dólares y te fuiste 10 años de viaje. Sí, eh, sí, era todo lo que tenía. Tenía un sueño, que supongo que eso era lo que valía, ¿no? El sueño, un claro. sueño de, de niñito, pero económicamente disponía solamente de 300 dólares. Ningún conocimiento, era otra época, tú lo sabes. 80 y pico. 85. Teníamos en Argentina cuatro canales de televisión y el 2. <laughs> claro. Y en el 2 el famoso era Johnny Allen, Ah, <laughs> sí, claro. Así que este, pero desde niñito. Eh, ¿Y qué edad tenías vos cuando, cuando empezaste el viaje? Cuando empecé tenía 30 años. ¿Y estabas laburando en qué? Era visitador médico de Pfizer. Ajá. ¿Y habías laborado en eso un tiempo? Había entrado cuando fue el Mundial, en el 78. Ajá. Eh, y en, bueno, y eso era en una familia bastante humilde como la mía, de golpe, visitador médico. ¿no? Era como un laburo era, estable. Claro, era como claro. una carrera, era como claro. eran posibilidades de vida. Claro. Eh, digamos, Sobre todo en una familia que nunca nadie había eh, progresado o se había desarrollado. En tener ese trabajo era. ¿Dónde vivías en esa época? Yo nací en Palermo. Ajá. Y en esa época vivía en Belgrano con mi madre. Padres separados desde muy chiquitos. Desde... Padres muy jovencitos. Mi madre me lleva 16 años, mi padre 17. Ay, muy chiquito. Sí, de, de... Los obligaron a casarse. Claro. ¿Qué y... ¿Y hiciste para.? O sea, ¿qué te decidió a dejar todo? Mira, Jorge, en realidad fue. En realidad fue, fue, cuando yo tenía siete años, a mí me llamaba la atención la luna. Y justamente estos días estamos con Justo el tema. Justo, se de, cumple, es, claro. Impresionante. Me llamaba la atención la luna, ¿no? Y, y también yo me daba cuenta de que vivía en un ambiente extremadamente humilde, ¿no? Estábamos con mi madre y mi hermanita siempre en el borde. Mi madre trabajaba todo el día en selecciones de Riverdijas. Ah, mira. Y a la noche hacía, era modelo de L'Oréal de París. Ajá. La peinaban, ¿sabes? Y, y yo sentía los olores, esos de las tinturas, Ajá. Eh, dos de la mañana, claro, no tenía con, con quién dejarnos. Claro. Y entonces yo a los siete años le digo, voy a ser el primer hombre en ir a la luna. <laughs> sí. Y entonces mi madre, inocentemente, eh, me regala un Atlas que compra en cuotas de selecciones de Richard Dallas, donde en las primeras páginas estaba la luna, el sol, la ¿Mm? tierra. Lo que no se dio cuenta de mi madre es que había... 350 páginas de del mundo. mapas del mundo. Claro. Entonces yo de chiquito leía los nombres: Timbuktu, Samarcanda, Congo, Ulan Bator. Y entonces eh, ahí tomé la decisión, le digo, le digo a mi madre: y cuando venga de la Luna, voy a regalar la Tierra, voy a hacer una carretera que se llama Ruta Azul 1. Ruta Azul 1. Claro, ruta, una ruta. Azul porque en el colegio me explicaban que nuestro planeta es azul. Es azul, claro. Y uno porque iba a ser la mía. Ah, Entonces, Ruta Azul 1, y yo decía, pero va a pasar por todos los lugares donde vive un ser humano. Donde haya aunque sea un ser humano. Uh -huh. Pero bueno, esas son cosas que dicen los niños, ¿no? Este... Bueno, pero lo hiciste. Y, sí, cada vez que me preguntaban y... Hiciste y yo, la y Ruta Azul 1 y la Ruta Azul 2, pues pegaste <laughs> y, la vuelta por el otro lado. Varias. O sea, diste dos vueltas al mundo. Claro, o sea... Como la idea era pasar por todos los países, naciones, territorios de ultramar de la Tierra, islas, atolones, no había forma de, en una vuelta, en un, en un sentido. todos. Claro, porque muchos están al extremo norte, otros al extremo sur. Entonces, cuando termino mi primera vuelta al mundo, había cubierto 190 países y faltaban un montón que habían años. quedado en, en distancias. Entonces, inmediatamente, largo. En la segunda. Acá estás en también. China, ¿no? Acá estoy en, en. Como verás, muy fácil saber dónde se puede ir, ¿no? <laughs> China, China cerrada todavía, porque no es la China de hoy en día. No, claro. China Igual también es es hoy es difícil comunicarse en China, porque muy difícil, la mayoría de sí. la gente no habla inglés. Y... Pero hoy el turismo. Es distinto. Sí, es distinto. hoy uno puede recorrer China. En aquel entonces. En aquel entonces en China me expropian la moto. Me la el gobierno me las propia. Y este, hubo el periodismo, fue el que forzó al gobierno chino a devolverme la ley, a permitirme recorrer China, eh, promocionando las Olimpiadas. ¿Tú te acuerdas que China quiso ser claro Que no ganó, ganó claro, Sydney. claro. Entonces yo promocionaba China, <laughs> me vestía de rojo, ah. y promocionaba con los anillos olímpicos, este, promocionaba China y me permitieron viajar en moto por toda China. ¿no? Pero nos estamos adelantando mucho. De acá. Decís irte. Sí. El... Todo el mundo te dice que no lo hagas, me imagino. O no, sí. o te alentaban. No, no, nadie. No, yo no tuve despedida. Nadie hizo una fiestita, nadie junto a un santavit, no, nada, nada. ¿Qué día y a qué hora te fuiste? Mira, fue así. Yo venía hablando siempre de lo mismo y cada vez que me preguntaban, ¿y qué vas a hacer cuando yo era Colorado? Me decían, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? Yo decía viajero. Y no, eso no existe. Yo decía, pero colón. Y Magallanes. el viajero. viajero, Marco Polo. ¿Cómo que no existe? Pero bueno, pasaban los años, pasaban los años. Y el 2 de septiembre de 1984, sentado en un bar llamado La Terracita frente al hospital militar, Ajá. a punto de entrar a el ver Luis, Melisos, María el Luis María Campos, estábamos hablando de Maradona. Estaban todos con Maradona, que llegó en 1984. Y yo siento una vocecita en el hombro que me dice, es la hora. Así fue. Y, y, y claro, miré y, y, y escucho nuevamente, es la hora. Y me despedí, me fui a mi casa, a mi yo alquilé un departamentito, y miré mis cosas, eh, la botellita de whisky, el, el televisor, los muebles, y entonces dije, esto son mis anclas contra mi sueño. Si yo no tuviera nada en la vida, sí, claro. ¿no? ya poquito tenía, pero si no tuviera nada. Entonces hice una fiesta la semana que viene y le puse, no sé, el televisor supongamos que costaba 200 mil pesos y le puse 10 pesos. O sea, el, el tema era que se llevara. Librarte todo. de todo. Todo. Nadie, nadie me creía, nadie se quería llevar nada. Todos me decían que estaba loco. Bueno, todos me decían que estaba loco, ¿no? Supongo que estaba un poco loco. Y, y al final se llevaron todo. Me quedé con el colchón en el suelo. No, el colchón también se llevaron, me quedé con una sábana en el suelo. Renuncié y tres meses después con un pasaporte de nuevito. Con 300 dólares sin ropa de moto. En ¿no? diciembre del 84. Enero del enero. 85. O enero del 85. Y salgo, no hubo despedida, no hubo. Sí, sí, sí. Una anécdota es que cuando bajo y le entrego la llave al portero del edificio y le digo que se la dé a la dueña, me dice, pero yo dónde se va? No, es que me voy a dar la vuelta al mundo. Y me dice, bueno, pero mira que el mes que viene están las expensas. <laughs> o sea, nadie interpretaba muy claro. bien. Y parto, me acompaña mi madre. Mi hermana, mi perra boxer, al puerto de Buenos Aires. Yo, lo único que alguien me había dicho, por el, por el este es más difícil, te convendría subir. Y yo dije, bueno, ya que no sé ni viajar, ni hacer una carpa, ni. Como no tuve papá, no es que era un aventurero. Claro. Tuve mamá, hermana, abuela y pajarita. Ajá. Y perra, así que. Y entonces dije, bueno, me voy a hacer hombre rapidito, vamos a ir por la selva del, del Brasil y. Partí Uruguay, Brasil, Venezuela, que no se comunicaba en aquel entonces, el río Amazonas, todo por la costa de Uruguay. Todo por la Brasil. costa de Brasil. gana no, Venezuela, digamos. Hasta, claro, a Venezuela, que no se comunicaba con Brasil, era selva. Claro. Los garimpeiros, los buscadores de oro. ¿Y cómo, se, y cómo, cómo hiciste ahí? Y mal, mal. Tardé, hacía 90 kilómetros por día. Eh, o sea, en realidad empujaba, el que empujaba era el niño, el que empujaba era el sueño Obvio, claro. Todo era, hasta acá llegaste, abandoná, sí, sí. volvete. Sí, claro. ¿En qué momento se te acabó la guita? A los poquitos días en Salvador Bahía. Sí. Y en ese momento que se me acaban esos, porque claro, con 300 dolaritos más o menos... Sí, sí, la ibas estirando. Pagaba una cosita, sí, sí, un sí. alojamiento. Y en Salvador Bahía llego sin un centavo. Y ahí era y, y, y ahora no había no había conocimiento, el de no había, en Bahía claro no había nada que dijera <laughs> qué haces ahora y entonces este, estaba ahí en la playa de el Salvador Bahía y se acercan dos brasileños en un jeep me acuerdo uno negro y uno blanco y que el negro me causaba con una con una camiseta y, y entonces me preguntan qué estaba haciendo la moto argentina le llamaba la atención ¿Y en qué hotel estaba? Y a mí me da vergüenza decir que. O sea, yo no tenía conocimiento. Aparte, ni hablaba tampoco portugués. Y uno me dice: ¿Querés venir a mi casa? Jair Santos Neto, no voy a volver nunca. Y yo estaba: No, estos me van a robar, esto me van a. Y al final lo seguí y se convirtió en la primera persona en una cadena que de alguna manera, un día más, un día menos, se fue haciendo a través de 280 países del mundo. De en gente que esos... te ayudó a seguir. De gente que. Tenías una moto cara. Bien y mal, ¿no? Sí, sí, sí. Tenías una moto cara, una Honda 1100. Claro, eso, eso era lo que no, no, no coincidía. ¿no? Claro. Un tipo que no tiene un centavo. Andaba y, con una Honda 1100. Claro, andaba con, una, con una, un Rolls de las motos. La historia es que yo nunca, nunca he tenido ni un Fitito 600, nada. Y ahí una, estás y, en, Ahí estoy en el desierto del Sahara, cruzando el desierto del Sahara. Y con yo, la moto, muy bien. Con linda la moto, moto, 18 días para cruzar el Sahara, la ruta, lo, que es la, lo que era la ruta del Dakar. Y esta moto, una, un visitador médico me dice un día, me compré una moto, me dice. Estábamos en el hospital, una moto, digo, pues sos loco, ¿para qué querer una moto? Y me dice, no, me compré, me dice, ¿querés venir? Bueno, yo nunca había, 25 años nunca había entrado a un concesionario de motos, y entro, y claro, las vi brillosas, no, cromadas. Y cuando me acerco al mostrador del, 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 del vendedor, había un póster de esta moto, negra, con carenado, valijas. Y arriba decía, el mundo es suyo <laughs> en dos ruedas. Justo Mi esperaba. pregunta de en qué se había respondido en esos momento. Claro. Que había que comprarla, ¿no? Yo no tenía un centavo. Claro. Pero bueno, con documentos pagaré, era una época. Y yo siempre digo que me la regaló Martínez de Oz. Se sí, todo la y claro. A los tres meses se salió el concesionario y yo me quedé con una moto gratis. Claro. Alguien dispuso que era para mí. ¿Y de Venezuela? De Venezuela me fui para Colombia, eh, la guerra de Centroamérica, eh, El Salvador, Nicaragua estaban en plena guerra. Uh -huh. Ahí me disparan en Nicaragua al costado de la moto, me dejan seguir porque soy argentino. Claro. Y, en, y como Argentina medio como que ayudaba de alguna manera, no sé en la guerra, no sé cómo era. Eh, primero me acusaban de espía, ¿no? De trabajar para los americanos y todo. O sea, cruzo Centroamérica, Estados Unidos, y ahí este, es donde le ponen el nombre un periodista en un programa de televisión que es como un programa de show y entonces la metieron en el canal y me preguntan cómo se llama y yo, la moto no no pero qué nombre y el periodista la tocaba y dice esta es una es una la princesa y ahí le queda el black princess famoso uh -huh. y, y, y yo tenía que cruzar el océano ahora no tampoco no sea seguía sin dinero y entonces ahí el canal dice tiene que cruzar, vamos a ver, a ver quién es este. Y llamó una línea aérea de carga Ajá. y se ofrecieron a cruzarme el Atlántico, un 747, me acuerdo, piloto inglés, sentado detrás de él, en la cabina del piloto, con la moto detrás, me cruzan a Europa, a Europa, Frankfurt, en pleno invierno, diciembre, me acuerdo que cuando bajé con la moto. Y como seguía sin dinero, la gente me decía, andate a ver a Maradona. ¿no? Todo el mundo decía, bueno, el mundo respiraba Maradona. No, que él te va a ayudar, él te va... Y bueno, entonces enfilé para Nápoles y comencé en la puerta de la Casa de Maradona. Digo yo, mi, mi... le toqué el timbre, y me atendió Claudia, que, me, que le, le dije, me dice, Diego no está, me dice, estoy en camisón, me dice, pero, pero esperá lo que ahora viene. Y justo llega la policía con la sirena, llega Diego, que se iba ese día a recibir, era el botín de oro. Ah, mira. ¿Te acuerdas? Que era, era balón, era, sí, sí. era botín. Y llega Diego, no, Diego pasó de largo, pero desde el balcón me salió a mirar. Y entonces cuando baja me dice, yo sé quién eres, me dice, Diego a mí. Y digo, ¿cómo es? Me dice, porque en una revista el gráfico, estás tú, y yo también, me dice. Y efectivamente, en la misma revista, digamos, se ve que, había que la, había, una nota ahí. la había ojeado. ¿Qué necesitas? Y entonces le digo, no, un lugar donde está. Y ahí fue que él le dice al chofer que me pague un hotel, un, un hotel de cinco estrellas. Que le digo, ¿Cuánto, cuánto, ¿y cuántos días? Al chofer le pregunté, me dice, dijo yo que te pague tres días. Le digo, si vamos a un hotel sin ninguna estrella, <laughs> claro, mejor, me queda más tiempo. Claro. Y efectivamente pagó un mes en una, en una pensión que me dijo, además te va a servir para hablar, para aprender con los estudiantes ahora italianos. ¿No? Y ahí seguí por toda Europa y ahí es que mi vida cambia, hace un giro muy grande, tal vez el giro más grande, aparte de haber partido, que fue en España, donde una... Editorial me pregunta si me animo a escribir esa historia, hacer un artículo para una revista. Ajá. Y yo dije, sí, a ver, tiene fotos, había diapositivas, el uno cortaba las diapositivas. Los miraron así, bueno. Y entonces empecé a escribir, escribí un artículo donde no hablé nada de moto, hablaba de la, de la guerra de Nicaragua, de la guerra de Salvador, de lo que de la, vivido, claro. de, de, del Irán contra, porque justo fue, yo viví Ajá. muy de cerca del Irán contra. Y desde el Río Amasora, de los buscadores de oro, y, y eso pegó. Esto, bueno, obviamente es e Egipto. ¿no? Egipto, esto es Egipto. Qué linda foto. Eh, sí, ahora no se puede, ahora imposible llegar hasta la pirámide con un vehículo, ¿no? O sea, era otra, era, otra época. Era, era otra época, el mundo era distinto, era más cerrado. Uh -huh. Por un lado estaba el, la cortina de hierro, sí, el muro claro. de Berlín. Así que empiezo a escribir eh, y, sin, y, y con, con, in, con inocencia. De, de política, de religión, del Islam, descubro el Islam, de los piratas de Somalia, ah, en ya. 1988, cuando este nadie este hablaba. De Somalia, sí. Claro, yo escapo en un barco que nos venían persiguiendo los piratas, que el barco después casi se hunde, me voy a África dos años, hago todos los países de África, la guerra, de, tengo malaria en Congo, la guerra de Somalia, entonces escribo, escribo sobre todo menos sobre moto, menos sobre aceite, ruedas. Pero tus tipos te pedían artículos sobre motos, no. No, no, no. Me pedían que escribiera la historia y pegó. La historia de tu viaje. Claro. Y entonces empezó a publicar en Inglaterra, en, en Italia, en Francia y sin que yo me diera cuenta, cuando salgo de África en el quinto año de viaje, claro, el mundo estaba siguiendo mis historias. De hecho, una anécdota muy simpática es que llego a la, había parado la moto en Madrid y ahí, cuando vuelvo a la moto hay dos monjitas vestidas de negro. Como yo digo, las hermanas de Batman, ¿no? De <laughs> y entonces hermanita le digo y las la monjitas miran así dice Emilio Escoto, la princesa negra. Mira, digo sí, hermanita, pero ustedes y saca una revista de motos de adentro de la, de, de la bolsa y me muestran que ellas todas las semanas compraban esa revista para leer las historias. Que bueno. se, o sea, el mundo se bueno ahí empezaste a, a cobrar, digamos. Ahí me encontré con unos pesitos. ¿sí? Está bien, <laughs> podía una, seguir. No sé. Sí, y, y ahí, bueno. Ahí Ahora lo, ahí estabas en la mitad del viaje. Estaba, sí, estaba en la mitad. estaba en, Yo no sabía cuánto iba a durar el viaje. En realidad, me, y me daba cuenta, por cosas que había pasado, que el viaje podía terminar el día siguiente. no O sea, aceptaba, digamos, que, que el viaje yo proponía, pero de arriba disponía. ¿no? Y, ¿Hablabas con tu familia por teléfono, con no, tu vieja? No, no, no porque. No costaba 10 dólares, un, un, un... Mirá. no había celulares, no había. No, no, yo sé, yo sé que no había celulares. Yo no. hablo, mira vos, hablo desde Gabón, África, desde una parabólica gigantesca en la selva, unos argentinos que habían inst... y habían ido a instalar esas antenas gigantes que había antes al gobierno de Gabón. Ajá. Y bueno, me vieron ahí y todo y me dijeron, ¿hablas con? No, no hablo. Vení, vení y con uno de esos teléfonos gigantes que lo enchufan así en la antena. Hablale, hablale dos horas, tres horas, total <laughs> paga el gobierno de eso. Y ahí hablé con mi familia después de cinco años, ¿no? Mirá. ¿Qué fue cuando mi madre me dice, acá tu exnovia sigue esperando? Mónica te sigue esperando, ¿eh? digo, Mónica sigue esperando. Que se case, que tenga hijos. No, sigue acá esperando, se hizo muy amiga. ¿eh? Pero yo no sé cuándo, veo. tal vez nunca vuelva. O sea, aparte yo seguía buscando a la ya adelante, ¿no? O sea, pero bueno, pasa el año ese de África, pasan dos años, y un día me doy cuenta, en África, terminando en África, me doy cuenta de que buscaba adelante lo que había dejado atrás. Y hoy en día es mi esposa. ¿Y ¿Esto bueno, dónde es? Esto es la guerra de Mozambique. ¿Ah? Acá, el presidente de Mozambique manda los soldados, porque si la guerrilla me atrapaban, te ponían neumáticos en el cuerpo y te prendían fuego. te quemaban. Te claro. quemaban vivo. Entonces, el presidente de Mozambique manda... Esta, estos soldados, dos camiones llenos de armas para escoltarme hasta la capital. Mira. Esta foto, fíjate tú, fue cuando en Argentina, el mismo momento que Monzón le pasa lo de. Lo de Alicia Muñiz. Sí, el exactamente ah, el mismo momento. Sí, uh -huh. le pasa lo de Y lo recuerdo muy bien porque en Mozambique, unos argentinos que estaban se habían hecho camisetas apoyando a. Ba Baez, Bares. Baez. Al cartonero Baez. Ah, tenía unas, eso, unas camisetas que El En joda, claro. Le ha puesto el cartón de Nova Que era el supuesto testigo estaré. Exactamente. Sí, sí, sí. Eso, me acuerdo bien porque justo estaba yo en medio de la guerra. cuando Mirá. Eh, lo que es la, la... Y entonces de acá, ya, de, ya después vino África del Este, el África más inglesa. Yo había estado muy mal en África del Oeste, aparte de la enfermedad, había estado en la guerra. Y ahí me atrapa la guerra de Somalia. Terrible. Eh... La verdad que este, logro escapar también por ayuda del gobierno en un barco de carga que después casi se hunde y termino en los Emiratos Árabes Unidos. Para lo cual ahora está, claro, ahora Chipolitakis va a Qatar, ¿no? Maradona. Antes no, estaba. No, es, es, no, 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 no. El mundo más prohibido claro. del mundo era claro, Qatar cerrado. Sí, sí. Qatar, Emiratos. Sí, claro. Entonces, si acepto hacerme hermano musulmán me van a permitir de alguna manera entrar. Y entonces me presentan un imán, al cual le digo, mire, yo quiero aceptarlos como me, me hago, me cambio el nombre, hago el juramento, pero no voy a dejar de ser judío en Israel, hindú en India y católico en el Vaticano. Y aceptaron. O sea, es un proceso, tenés que hacer un examen, que sabes Ajá. del islam, tenés que cambiarte el nombre. ¿Cuál era tu nombre árabe? Y a ver, mi nombre árabe es Khalid Zagal Junal, el hombre que viaja en la primera luz del día y la última noche en el paraíso. Ah, mira. <laughs> Así que, gracias a... Y tengo un documento que, que lo da el ministerio. Entonces, eh, Emiratos Árabes Unidos me abre la puerta, me dan el visado y entro, que salió en el Washington Post, salió en... Eh, igual que Libia, Gaddafi, que, que Gaddafi también abrió la frontera. La frontera de Libia estaba cerrada en el año 69. Ah, mira. Entonces salió en el, creo que en el New York Times, eh, eh, extranjero abre la frontera de Libia. Ah, vos, es que yo te escucho y hay un momento donde da la sensación de que vos manejabas el viaje, pero después tengo la sensación contraria, que el viaje te manejaba a vos. Sí. Sí, sí, eso pasó. Yo manejé el viaje en mientras no fui nadie, mientras era un era inocente desconocido, digamos, muchachito ¿sabes? desconocido que no fue a enseñarle nada a nadie, que fue no fue a decir el bife de chorizo argentino es el mejor, <laughs> fue a, a ver cómo era el bife de chorizo de otro, sí, sí. de ballena, sí, sí. sí, con los años, sí, tienes razón, no sé cómo te diste cuenta de eso, nunca me dijeron eso, pero en los últimos tres años del viaje, el viaje me manejaba a mí, cuando ya mi historia pasó a, tú sabes que The Guardian de Inglaterra sí, claro. dijo que yo había sido el Google de aquella época había. Ah, claro, la gente esperaba esa inocencia en la que yo contaba cómo era el mundo, qué pasaba en el mundo. Y efectivamente, los últimos tres años de viaje fueron, eh, tuve patrocinio, por primera ahí conseguí patrocinador, entonces ya el patrocinador manejaba las cosas, ¿no? claro. ya parecían demasiado. llegaba a un país y ya el periódico anunciaba que llegaba el... Aparte llamaba mucha atención argentino. Era una cosa rara. Uh -huh. No es que en la historia de los, de los grandes viajes hay argentinos. Es cierto. Entonces era cómo no es un italiano, no es un nuevozelandés, no es. Ahora, un… Ahora igual igual te pasaba encontrarte con otros argentinos durante. El... Nunca, ¿no? no. En una en una época Jorge yo tuve el momento justo no había nadie viajando y menos en moto. Claro. Había menos líneas aéreas, había menos hoteles, había me claro. menos rutas aéreas. El mundo era otro. Entonces era muy raro y, y, y aparecían los periódicos, me invitaban a canales de televisión ¿Mm? para contar la historia. ¿Cómo es que llegó hasta Fiji? Vanuatu, Kiribati, Tuvalu, Tonga. Imagínate yo, en, en, el, en este país, Tuvalu, fui el turista, el turista 69 en la historia del país. ¿Dónde queda Tuvalu? Tuvalu queda en el... Pacífico, en el Océano Pacífico, en el centro del Océano Pacífico, entre Australia y Chile, digámoslo así. O sea, como si dijeras la isla de Pascua, pero ¿más para dónde? Claro, pero, pero Pascua pertenece a Chile, tú es un país como Argentina, como okay. México. 25 minutos caminando hacia el norte, 25 minutos caminando hacia el sur y 150 metros de este a oeste. Ese es el país. Ah, ok. Imagínate que eh, yo llego ahí y, claro, eh, era para la historia del país, un argentino. Sí, sí. Moto. Para que tú veas, no se practica deporte porque no hay dónde. No, 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 no pueden poner una Pero, cancha de tenis porque tiene que irse la gente a vivir al, al agua. Entonces juegan al fútbol. ¿Dónde? En la pista de, internacional que es de pasto. Cuando baja el avión sacan los arcos y cuando se va el avión ponen los arcos y siguen jugando. Ahí que llegaste en barco. Ahí llegué en un avión, ah, ¿en avión? De, de hélice de, donde la, la aerolínea. Encima no es que yo tenía dinero para pagar. Yo tenía que siempre pedir. Y entonces sacan asientos, tengo la foto sacando los asientos. De Para la, meter la moto. Para meter la moto. Claro. Lo que sí te decían, los llevamos. Ahora, ¿cuándo? Cuando vuelven a Cuando usted pueda salir de esa isla, es otra historia. ¿Y lo, de, y lo del Guinness cómo fue? Lo del Guinness fue en el, año, en el noveno año de viaje, me escribe una revista de España, el director me escribe y me dice, mira, nos ha llegado una carta muy rara, dice, de Inglaterra, el récord Guinness, eh, quieren comunicarse contigo, dicen que, que te están siguiendo. Así que bueno, me comunico con ellos y entonces me explican, me dicen, mire, esto es anormal porque en realidad... La gente tú, se propone al Tú tienes claro. que proponer algo claro. que vas a hacer y te... Claro, explican. claro. Pero yo en mi inocencia, imagínate, en el 85, gracias que sabía cómo me llamaba, uh -huh. no sabía sé, no, qué iba a proponer nada. Y entonces, pero había salido mi historia en tantos medios. En tantos medios, medios uh -huh. que Guinness le, le interesó y me dijeron, Cuando, si usted termina su viaje, faltaba, yo yo estaba bajando hacia Argentina, me dice, si usted termina su viaje, es probablemente el viaje más largo, más grande de la historia. Y tendría que venir acá a Londres. Cuando termino, que fue, terminé acá en el obelisco, que fue muy lindo el desfile, uh -huh. ahí me recibió Menem. Susana Jiménez anunció que, que iba a. a me, fui al canal. Después Susana Jiménez me encontró porque la moto tenía muchos patrocinadores. <laughs> y parece que no se puso de acuerdo. Para adaguaros. evitar los chivos. Susana, claro. me debes el programa. Para evitar los chivos, sí. Y, y me fui enseguida. Estuve un mes nada más. Y me fui enseguida. Me fui, ya me fui para Europa, donde se hizo el desfile final. La moto se apagó. La pagó Jordi Pujol, ¿te acuerdas? Ah, Presidente de la Generalitat. ¿Sí? Pagó la moto para siempre, estando en un museo en Estados Unidos. Y ahí fui a Londres y me pidieron una enorme cantidad de documentos. Claro, de todas obvio. maneras, desde un tiquecito de, lo, o sea, de todo. Y en el año 1997 sale la foto en el, el, el record Guinness. Yo pensé que era, bueno, ese año. 2019 y sigue ahí todos los años. No muchos... hubo nadie que superara un no, viaje así. No, no, y no. vos, ¿supiste quién estaba antes? ¿Quién había hecho antes el viaje más largo? Sí, lo supe porque cuando piso Islandia, eh, eh, no, perdón, Finlandia, uh -huh. eh, Helsinki, un, eh, me invitan a un programa de televisión que es como el. como el. como Tinelli en, okay. en ahí. O como un programa tuyo ahí. Sí, sí. Me invitan con la moto. Y el que estaba era el finlandés. Ah, era un finlandés. Que es un héroe nacional en era Finlandia por haber puesto. Era un finlandés, había dado la vuelta al mundo en una moto y, ande, y había recorrido años? 60, 80 países, no sé. Y él era. Entonces ya se sabía que él iba, iba a salir del récord Guinness. Y ¿Vos te acordás cuántos años él había viajado? Él había viajado menos, había empezado después que yo, había y terminado había antes nada. y había recorrido menos países. Sí, pero, sí, sí. pero él lo había hecho oficialmente con Guinness, ¿no? Y entonces. Cuando yo termino el viaje, bueno, ya sale mi historia, que ahí está, sigue estando en el Riplis, en el Guinness, en el. Después hay un libro de una princesa de Ghana, Memorias de una princesa de Ghana, imagínate. Uh -huh. Donde, bueno, yo soy su, su, <laughs> su ídolo, supongo que será. Que eh, ¿Qué bueno, cita y, ahí en el libro. Libros que han salido, claro, Wikipedia, bueno, y después vos escribiste uno. Claro, yo escribí un libro. Que nace en Estados Unidos, nace en inglés, que se llama The Longest Ride, el mayor viaje, que firma Antonio Banderas, eh, Mohamed Alid, que yo había conocido. Eh, Mohamed Ali firma el libro y, fundamentalmente, que para mí es la, imagínate, la emoción de mi vida, sí, claro. Boss Aldrin, ¿no? con el cual lo conozco en una cena eh, donde estaba sentado al lado mío. O sea, y. Y ahí viene mi relación con él, porque yo doy conferencias. Y hemos coincidido con vos, Aldrin, dando conferencias. Dando conferencias. Claro. Entonces, uh -huh. entonces él me escribe, cuando sale mi libro, él me escribe esa hermosa frase donde dice que el viaje de mi amigo Emilio Scotto es el mayor, el, el más grande de la historia, como el que yo hice a la luna. Yeah. Que es precioso, ¿no? Yo todavía estoy llorando con él.